Bienvenidos, señor subdelegado del gobierno, Miguel Briones, don Miguel Luna, representante del Ayuntamiento de Marbella, don Manuel Díaz, nuestro director provincial del SEPE. Muchas gracias, director provincial del SEPE, no. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y apoyarnos en, desde la institución que tan dignamente representan. Muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos. Muchísimas gracias al resto de las personalidades que están aquí, compañeros, antiguos directores, provinciales. Tengo la garganta un poco regular, Antonio. Bien, hoy es un gran día para la escuela. Conmemoramos los 50 años de la creación del Hotel Escuela Bellamar. Yo creo que hablar en una empresa, de una empresa pública o privada, de longevidad, es, yo creo que es hablar de éxito, ¿no? Indudablemente, en la historia de la Hotel Escuela es la historia de un gran éxito, 50 años funcionando ininterrumpidamente. Eso es digno de celebrar y para eso estamos hoy aquí. No me equivoco si creo que somos de las mejores escuelas públicas que existen en Andalucía. Por lo menos es la que más especialidades abarcamos. El resto de escuelas normalmente dan cursos de cocina y cursos de servicio restaurante. Nosotros impartimos todas aquellas especialidades, todas aquellas formaciones, de todas aquellas profesiones que se desarrollan en un hotel. Desde recepcionista hasta camareros de pisos, hasta gobernanta, animador turístico y un largo etcétera. Hemos cubierto las ilusiones y las expectativas de más de 35.000 personas que han pasado por la escuela. Nuestros antiguos alumnos, hoy en día renombrados sumiller, importantes chefs, algunos de ellos galardonados con la estrella Michelin. Tenemos muchos alumnos que dan constancia con su trabajo, que el fin último de nuestra escuela, que es la inserción laboral, lo hemos cumplido sobradamente. Contamos con un gran equipo de profesionales. Desde que yo llegué aquí a la escuela hace 3 años, es lo primero que me sorprendió. El grado de implicación y de compromiso de cada uno de los trabajadores de la escuela, de todos y cada uno de los departamentos de la misma. Por hacer un símil gastronómico, si todos los ingredientes que utilizamos para hacer un guiso, ¿no?, para hacer un menú, lo utilizamos con gran calidad, es difícil que salga un mal resultado. Pues aquí pasa lo mismo. Contamos con unas buenas instalaciones, unos medios técnicos y humanos fantásticos. Contamos con un profesorado excelente, que nos cuesta mucho trabajo, por cierto, encontrarlo, porque el requisito de los certificados de profesionalidad es muy alto, lo sabemos. Entonces, con todos esos ingredientes, pues no puede salir más que una escuela que forma con bastante calidad y que tiene una inserción laboral cercana al 75%, aunque en muchos cursos es del 100%. Yo creo que uno de los grandes proyectos de futuro que debe tener cualquier Estado tiene que ser fomentar las políticas activas de empleo. La formación es el mejor instrumento que tenemos como política activa de empleo. No invertir en ella, yo creo que sería un error, ¿no?, por parte del Estado. Cuando el otro día Nieves, que está por aquí del Diario Sur, me preguntó: ¿y cuál es el reto que te propones como directora del centro? Pues mi reto, lo tengo muy claro y se lo dije así de directa, mi reto es que la escuela siga funcionando, que siga funcionando con los cánones de calidad que lo ha venido haciendo hasta ahora mismo, por 50 años más. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y bienvenidos. Le paso la palabra a don Miguel Luna. Son muchas cosas. Bueno, ante todo, dar la bienvenida al subdelegado del Gobierno, a la directora Carmen Sánchez y al delegado de la escuela. En principio, decir que me siento muy orgulloso de estar hoy aquí. Yo soy un hombre de hostelería, yo vengo del mundo de la hostelería. Llevo 43 años trabajando la hostelería y el turismo, es decir, monta tanto. Vengo de trabajar en uno de los grandes hoteles de Marbella, el Hotel 5 Estrellas, 25 años, y 19 años trabajando en la Delegación de Turismo, en el cual hoy soy responsable. Ante todo, quiero dar y pedir perdón, ya que mi alcalde, José Bernal, no puede asistir por problemas de agenda. La verdad que ser alcalde de una ciudad como Marbella no es fácil poder acudir a todos los actos y pido perdón por ello, de que no pueda asistir en esta reunión. Yo, la verdad que me acuerdo de esta escuela, antiguamente PPO, me acuerdo que se llamaba PPO,
Y de aquí han salido montones de alumnos formados en la hostelería de Marbella, que es una de las mejores hostelerías de España, ¿no? Tenemos 7 hoteles 5 estrellas, tenemos más de 400 restaurantes, tenemos una variedad increíble. Somos un destino 5 estrellas, que mucha gente no sabe lo que es 5 estrellas, pero las 5 estrellas, cada estrella tiene un porqué. Entre otras, la primera estrella es sol, playa y naturaleza. La segunda estrella es náutica y golf. Tenemos 15 campos de golf. La tercera estrella tiene que ver mucho con esta escuela, que es gastronomía. Exclusivamente le hemos dado una estrella a la gastronomía. Es una gastronomía que tenemos. Aquí tenemos algún restaurador, como Santiago, que está por ahí. Amigo Santiago, que es uno de los mejores restauradores de este país. Y no hace falta que tenga estrellas Michelin, porque a él le gusta más ser a antigua usanza, ¿no? El restaurante de la antigua usanza. Y tenemos directores como el Conde Rudy, también. Ha sido mi jefe durante muchísimos años en el Marbella Club. Lo tengo en estima muchísima. Y en definitiva, yo augurar 50 años más, como ha dicho Carmen. La verdad que esta escuela, ya hace falta muchas más escuelas, realmente, porque vivimos del turismo. Ya no solamente Marbella, sino España vive del turismo. El turismo es el que nos está sacando de alguna manera de la maldita crisis que hemos padecido, y el turismo es el que está achuchando fuerte para que esta crisis acabe, y día a día se está consiguiendo. Y al decir crisis, hablo también del paro. El paro se nota mucho cuando empezamos ya, digamos que a partir de ahora, en mayo hemos hecho un sondeo, y en Marbella ya estamos al 80% de ocupación. En junio estaremos cerca del 100, julio y agosto, por supuesto, 100%, y agosto, septiembre y octubre también llegamos al 80, al 90%. Es decir, que el paro tiene mucho que ver con el turismo y con la hostelería, sobre todo. Y de verdad, mucha suerte, seguir trabajando como lo estáis haciendo. Yo he venido ya varias veces aquí, y la verdad que los alumnos que hay, y al gran jefe de cocina que tenemos allí, Perurena. Aitor Perurena, que es un genio de la cocina, que, sí. Que además buen fichaje, muy buen profesor. Y darte las gracias por tu invitación y tu amabilidad. A ti, gracias por Encantado. Estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué hay? Muy buenas a todos. En primer lugar, me gustaría, como director provincial del SEPE en Málaga, pues agradecer la presencia en esta celebración, como no cabe duda, porque la preside del señor subdelegado del Gobierno en Málaga, don Miguel Viriones, también de la coordinadora territorial del SEPE de Andalucía, Isabel Prieto, la directora provincial del SEPE en Jaén, doña Carmen Fernández Liencres. También quería agradecer, sin duda, a Miguel Luna, responsable de turismo del Ayuntamiento de Marbella, que ha venido en representación del Ayuntamiento. Querría agradecer también la presencia de nuestro anterior subdelegado del Gobierno, don José Hernández Mollar, de nuestro anterior director provincial, don Luis Lorenzo, sin duda también de todos los representantes de la hostelería que hoy se encuentran aquí presentes con nosotros, acompañándonos en esta celebración. Y también, como no, porque yo creo que ellos son los protagonistas de este acto, el personal del centro que presta actualmente servicio en él y los que lo han prestado anteriormente. Reitero ello para alumnos y antiguos alumnos, que también me consta que están. Y no querría olvidarme de algunas de las personas que, desgraciadamente, hoy no están con nosotros, que están ausentes. Y solo menciono a aquellos más recientes, porque los tenemos, algunos de ellos muy recientes, como es el caso de José Carlos Sáez, que la semana pasada, desgraciadamente, dejó de estar con nosotros, y de don Pablo Moro, que también fue compañero nuestro y que, desgraciadamente, tampoco hoy nos acompaña. En segundo lugar, y en representación de la Dirección Provincial del SEPE, me gustaría expresar a todo el personal que presta y ha prestado servicio en esta escuela de hostelería, pues nuestra más sincera felicitación, porque a ellos yo creo que son a los que tenemos que felicitar por este 50 aniversario, que, como veis, no es un hecho vano, 50 años son muchos años. Y queremos reconocer también, en este caso, pues la labor que vienen realizando, que han realizado en otros casos, y, naturalmente, la dedicación que han tenido y tienen con este centro. En tercer lugar, me gustaría también, puesto que hay aquí personas que están presentes del ámbito de la hostelería y del turismo de la provincia de Málaga,
pues me gustaría animarles a que sigan contando con nosotros. Yo creo que esta relación que tenemos con ellos es fluida, es beneficiosa para ambas partes y, sin duda, los grandes beneficiados de ello pues son nuestros alumnos, que encuentran empleo, que no deja de ser nuestro objetivo, sin duda, y que es el mejor regalo que nos pueden hacer como institución. También me quiero dirigir a esos alumnos en el sentido de, bueno, de que actualmente están en la escuela de hostelería, para que perseveren en el esfuerzo. Sin duda, sin ese esfuerzo, o con ese esfuerzo, mejor dicho, es con lo que van a lograr lo que es la excelencia a la hora de adquirir los conocimientos, las destrezas que son necesarias para luego el desempeño de esa profesión y, sin duda, para que tenga, en primer lugar, éxito aquí en lo que es la formación del centro y luego en su vida profesional, que sin duda será larga. Por último, únicamente recordar que, bueno, como Centro Nacional de Formación, que figura la Escuela de Hostelería Villamar de Marbella, pues estamos comprometidos, estamos dentro de lo que se llama la formación profesional para el empleo, que sin duda se constituye como un objetivo estratégico, básico, fundamental, que sirve tanto para aumentar lo que es la productividad y la competitividad de las empresas turísticas. Ya sabemos que tenemos que ir a la calidad si es que queremos competir, y ello porque también el segundo objetivo, y yo creo que también se concibe, es el de incrementar la empleabilidad de los alumnos, de las personas que se encuentran en desempleo, que son los principales sujetos de nuestra formación. Y a ello, en un mercado como es el mercado de la hostelería y del turismo, que está sujeto a continuos cambios y que es necesario adaptarnos a ellos. En la medida que somos capaces o seamos capaces de contactar, de poner eso que tan difícil es muchas veces en la formación, de poner en relación la formación con la experiencia profesional que ellos desempeñan a través de las prácticas en empresas, pues seremos capaces de conseguir esos objetivos. Nada más, reiterar las gracias a todos por vuestra asistencia y felicidades al personal. Bueno, si me permitís, y a riesgo de que igual el audio de los medios de comunicación no registre, ¿no?, con excesiva calidad lo que vaya a decir, voy a procurar levantar la voz y, sobre todo, levantar la vista para que me vean y ver yo, a su vez, al resto de auditorio que hay en esta sala de este lugar tan emblemático, tan importante como es el Centro de Formación Bellamar en Marbella. Yo quería, en primer lugar, saludar y felicitar la presencia aquí del Ayuntamiento de esta ciudad, a su concejal de Turismo, a la directora de este centro, a Carmen. Enhorabuena por la labor tan importante que desarrolla en el corto pero intenso tiempo que lleva asumiendo estas funciones. Muchas gracias. Al director del Servicio Estatal de Empleo Público en la provincia de Málaga. Cómo no, agradecer evidentemente la presencia de la directora territorial del SEPE, a quien, haciendo un esfuerzo, hay que reconocerle que haya querido significar con su presencia aquí la importancia que le otorga el Gobierno de la Nación a una cuestión tan crucial como es la creación de empleo a través de la formación. Y así también agradecer la presencia de la directora provincial de Jaén, director de prestaciones de la provincia de Málaga, del SEPE, a mi antecesor, querido amigo Jorge Hernández Mollar, y a Luis Lorenzo como anterior director de este centro Bellamar. Quería también significar la presencia aquí de la propia mancomunidad de la Costa del Sol, en la persona de Paloma. Me consta que hay algún miembro de la corporación local, creo que estaba Manolo Cardeña por aquí, sí. No sé si se encuentra ahora mismo, sí, disculpa si no lo veo o realmente estaba aquí ahora mismo, ¿no? Y a quienes creen y confían finalmente que este centro merece el aplauso, el reconocimiento público y el apoyo institucional y personal de todos y cada uno de nosotros. Por eso es por lo que es tan importante que personas como el Conde Rudy esté aquí hoy, y de verdad le agradezco personalmente y en nombre del Gobierno de la Nación que crea siempre firmemente en que estos actos, que son pequeños pero grandísimos gestos con una amplificación indiscutible y en donde la presencia de personas como usted hacen todavía más grande la labor que desempeña las administraciones públicas,
y de aquellos que confían también desde su humilde, siempre callada muchas veces, pero reconocidísima labor, que son los restauradores, grandes restauradores, restauradores reconocidos también por este ministerio, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social del Gobierno actual, por su labor, su trayectoria profesional durante tantos y tantos años al frente de los restaurantes, como es el caso de Santiago. Así que enhorabuena, de verdad, Santiago, por ese reconocimiento. Yo quería subrayar la importancia que tiene para todos nosotros que hoy aquí celebremos 50 años en la biografía intensísima de tantos y tantos alumnos que han pasado por las aulas del Centro Bellamar y tantos profesores que desde la empresa privada o nacidos incluso, ¿por qué no?, de aquí, de este caldo de cultivo, de las diferentes promociones académicas que han salido de Bellamar, se han incorporado también como profesores, como docentes, y han sabido devolverle al centro de donde obtuvieron esa formación, esa cualificación, ese favor que le hicieron a ellos, ¿no? Quiero además recordarles que es precisamente el Centro Bellamar quien supo apostar y supo tener una postura visionaria ante lo que ahora se denomina, en muchas ocasiones de manera discutida o discutible, ¿no?, como industria del turismo, pero que sin duda sigue siendo un pilar de desarrollo importantísimo para nuestro país y para el crecimiento económico y la cohesión social, como es el turismo. Y ahí, en esa apuesta, claramente se supo hacer decididamente una tarea crucial, que es formar a desempleados en diferentes disciplinas vinculadas directamente con ese turismo incipiente, con la llegada de los primeros turistas a la Costa del Sol, a este lugar tan importante, tan emblemático como es el municipio de Marbella, y hacer de ello el verdadero revulsivo, el motor de cambio de una ciudad que supo aprovechar y hacer de la situación crítica del desempleo una oportunidad. Hacer una oportunidad de quien se encuentra sin trabajo y que, sin embargo, adquiere una cualificación profesional. Recordemos que el actual catálogo de cualificaciones profesionales y esas certificaciones de profesionalidad se hacen a través de centros como este, pero solo con el sello del Estado en este en donde nos encontramos, porque encontramos otros ejemplos en donde en ese proceso autonómico y de transferencia de competencias en materia educativa concretamente y de formación y de empleo se hizo a las comunidades autónomas, como bien sabéis, transfiriendo también los centros de formación profesional para el empleo en diferentes ubicaciones, en esta misma provincia, en Málaga, y en donde el resultado ha sido muy exiguo en algunos casos, en otros casos muy glorioso para beneficio de toda la provincia de Málaga, porque se han salido grandes cocineros o grandes restauradores de esos centros de formación. Me estoy refiriendo concretamente a la Fonda y a la Cónsula, centros que dependen de otra administración territorial que no es el Estado, y en donde, por desgracia, y no abundo en esto, el resultado ha sido tan triste como evidente. La gestión del dinero público merece por encima de todo no solo transparencia, sino confianza en la gestión y en el resultado óptimo de la utilización de ese dinero para que sean los profesionales que salgan de allí los que sean los primeros notarios, fedatarios públicos de que se ha empleado debidamente. Y aquí, en Bellamar, no solamente se ha hecho bien, sobradamente bien, sino que nos mantenemos casi numantinamente ante esas inclemencias de centros que han visto, por desgracia, cerradas sus puertas de manera transitoria y que, en algunos casos, como es el caso de Cío Mija, de manera indefinida. Ahí, en ese panorama, debemos reforzar la idea de que cree este Gobierno en que la formación para obtener el empleo para obtener el crecimiento económico y el crecimiento económico para demostrar la fortaleza de un país que ha de ser respetado en el resto de Europa y en el entorno internacional, merecen desde ahí, desde la base, desde el reconocimiento y el respeto a los alumnos y a los profesores en esta actividad tan difícil pero apasionante que es la docencia, merecen, digo, todo el respeto, todo el aplauso y todo el reconocimiento de todos los que estamos aquí y, evidentemente, de las administraciones públicas, sean del color que sean. Quiero recordarle de manera muy sucinta que en este centro se han formado más de 30.000 alumnos, que actualmente hay 6 especialidades de formación profesional para el empleo, que aquí concretamente han tenido lugar actividades que han sido divulgadas no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país y en donde la cooperación internacional
se ha mostrado, se ha revelado como una verdadera fortaleza de proyección de nuestro centro para establecer también convenios con otros países. Y quiero recordar además también que en eso, en ese reto de obtener la mejor de las prestaciones sociales y la mejor de las igualdades en nuestra sociedad, es generando empleo. Y en eso, en estos 5 años, hemos demostrado cómo en nuestro país las cosas han cambiado para mejor, de manera incontestable. Solamente en la provincia de Málaga podemos decir que de los 210.000 desempleados que había en el año 2012, hay actualmente 165.000 que estén realmente inscritos en las oficinas de desempleo. Hablamos, por tanto, de una cifra muy elevada. Son 35.000 personas que han visto cambiado de manera significativa su futuro inmediato y con una esperanza puesta precisamente en esa capacidad de desarrollar sus habilidades en un puesto laboral, un puesto de trabajo. Quiero recordar además también que en el mes de marzo de este año, en relación al año pasado, al mismo mes de marzo del año pasado, el número de desempleados ha decrecido un 8%. Así también un 18% y medio el número de desempleados, porcentaje de desempleados menores de 25 años, de jóvenes, en donde el drama se hace todavía más patente y más manifiesto, y en donde sobre todo son alumnos, muchos de ellos de esa edad, de esa franja o fronteriza, alrededor de esa edad, los 25 años, quienes ingresan en este centro de formación y quienes egresan con una cualificación profesional y con un empleo obtenido que, como ha dicho el director del SEPE, se garantiza precisamente por la confianza de los empresarios en este centro de formación. Quería además significar la importancia que tiene que los inscritos en la Seguridad Social sean 27.700 los que en este mes de marzo, respecto al año pasado, hayan tenido esa oportunidad de demostrar que nuestro país va por el buen camino. Solo quería de nuevo felicitar a todos los que han hecho posible que el Centro Bellamar, en estos 50 años, con los diferentes responsables, tanto políticos como directores de este centro y profesores, y así también el tejido empresarial de Marbella, la provincia de Málaga, han creído y han hecho fuerte un centro como este que hoy aquí homenajeamos. Y desear no solamente esa larga vida de 50 años, sino, si me permitís, otros tantos más que superen no solo la centuria, sino mucho más, y que seamos realmente colaboradores de ese crecimiento de Bellamar y de centros como este, y que exportemos también este modelo a otros lugares en donde sea posible hacer esa siembra y esa apuesta decidida y determinante. Muchas gracias, enhorabuena y larga vida a este centro. Me he extendido mucho.